chicos. Bueno, ya habéis visto, nueva intro. Me he hecho una nueva intro ahí. Me gusta más que la que tenía antes. Y bueno, como veis, una partida de Hardhat, Modern Warfare 3. Y bueno, no he traído gameplays o vídeos hace tiempo, por una simple razón, que es que me había quedado sin vídeos. Ahora ya tengo, ya he grabado, así que ya no me hace falta tanto. Y bueno, aquí veis Hardhat, Dominio, la PP90, también conocida como la PP19 en el Battlefield. Que bueno, hablando de Battlefield, veréis que me compré el Premium. Ya subiré un vídeo el miércoles jugando al nuevo modo de juego, uno de ellos, que os va a gustar bastante. Bueno, aquí ya veis, la PP90 me encanta, ya lo sabéis. Ahora me gusta mucho con cargadores ampliados. Y bueno, llevo cegadoras, las Entex, por el túnel ese que... Aquí este túnel yo no lo recomiendo mucho. Y hay un truquito que aprendí, de tirar las cegadoras para que reboten en la pared y puedes saberlo. Y bueno, de ventajas llevaba, si no me olvido, si no recuerdo mal, prestidigitación, porque no hay saquitos. Luego, puntería estable. Ahora llevo más tirador. Y el otro, línea dura, claro. Ese es fácil de saber. Y bueno, esta partida estaba, creo que en el primero o segundo prestigio. Ya voy por el tercero. O el cuarto, no sé cuál. El tercero, sí, el tercero. Voy por el prestigio número 3. Y bueno, aquí ahora va... Ahí controláis. Ya veis, mandáis a ese. Y ahora, los baños. El Predator. Predator, mato a alguien. Sí, a uno. Ahora voy a mi bandera. Ahí, como siempre. Y marco con las granadas. Cosa habitual. Ahí, otra vez, hitmarker. Y aquí se va a poner. Ahí, se pilla por la espalda. Cuidado que tiran el Predator, no. No me cae a mí, menos mal. Y aquí, bueno, claro, la CR. Y bueno, es una buena partida, entre comillas. Porque consigo mejores. Ahí ya veis una doble baja. Tiran una granada. Vuelvo para atrás. Ya está, eso es controlar. Aquí es controlar el túnelcito este. Porque siempre va a venir gente por ahí. Ahí, mata ese que está ahí. A ese, eso es. Pues hay que controlar. Aquí. Tomar B siempre. Porque así podéis ver eso. Ahí. ¿Veis desde ahí? Aquí ahora me quedan dos para el H6, creo, porque llevaba Predator, H6 y el Payflow. Sí, es el H6. Ahí, a defender las banderas. Aquí veis el punto rojo. Vamos a ver, me queda uno por H6, que me lo saco al igual que el Payflow, y entonces ya luego ya es matar, porque eso se hincha. Aquí cojo la CR y me entero que están tomando, pero no hay nadie. Y ahora hay que ir hacia ahí. Hay una calavera, ¿no? Pues ahora tomo la bandera.
Ahí, para sacarme el H6. Ahí, clicua. Y aquí, uno para acá, otro para acá. Vamos hacia A. No, no hay nadie en A. Vamos a B. Y ahí el helicóptero se lo carga. Y saco el payflow. Me destruyen el H6, como veis. Cosa habitual. Siempre veis a uno que va con el payflow ahí, ya sea cualquier cosa que esté en el aire, que van a ir a destruirlo. Bueno, aquí cojo la escopeta. Va a vacilar un poco, pero vamos. No es que mate mucho con ella, porque aquí las escopetas son malísimas. Aunque bueno, ahí ya veis el tío que estaba esperando que lo pasara a alguien para destruir con el C4. Y bueno, ahí se cargan el payflow. Los tíos solo sabían ir con lanzacohetes y destruir todo lo que se moviese por el aire, porque es que no te dejaban sacar nada. Y es una toma constante de banderas. Ahí, bueno. La escopeta es que no sirve para nada. Este arma sí que sirve, la que cogí ahora. Para mí otro subfusil muy bueno. Este. Bueno, ya veis ahora. No ve, un punto rojo aquí. Otra vez se cargan un helicóptero. El mismo tío de que se carga mi payflow. Aquí veo a ese, no lo mato. Y veis que le doy. Bueno, es lo que pasa siempre. Aquí van a intentar tomar A. Pero como veis, el tío estaba ahí entre los barrotes. Aquí, otra vez le mato. Me saco un desafío diario. Puedo subir más rápido de nivel, pero bueno. No importa nada. Ahí. Bueno, ahí matamos a otro. Ahí viene alguien. Matamos ahí con la MP7. Creo que es un lujo este arma. Y tiramos al Predator. A ti te mató. Y al compañero también. Ya veis, doble baja. Me faltan otros dos. La partida, si no me equivoco, la perdemos. Intentamos remontar, pero no. No pudimos. Pero bueno, a mí me daba igual. Hay otra vez que le cargan aquí. El Mr. Solo Sit este. Era el que se destruía todo. Bueno, aquí hago una estrategia muy buena. Los pillo por la espalda. Ahí. Me van a intentar matar. Y ahí, el H6. Y ahí se hincha. Si lo ponéis aquí donde estoy yo, os quedáis quieto ahí. Va muy bien. Pero bueno, mejor veis aquí otra vez. Se lo cargan. El mismo de antes. El solo site este. Pues lo destruye a eso. Y aquí se mata el de la segunda oportunidad. Esa gran ventaja, racha de muerte, como lo queréis llamar, que tiene este Call of Duty. Y el resto también. Todo es mentira lo que estoy diciendo, claro. Porque es una mierda. Que pongan una ventaja, una racha de muerte como esa. Aún peor. Luego han puesto una versión mejorada. La racha del muerto esa. Bueno, el manco. Que te mata con el C4. Y bueno, aquí remontamos para la partida. Pues mira, al final me equivoco yo y ganamos la partida. Bueno, aquí lo de siempre.
Las rachas del manco. La ayuda, claro. Que es lo único que saben sacarse la gente aquí. No pueden ir nunca con rachas de asalto ni nada. Así luego te fastidia las bombas y todo. Que todavía no me sacan ninguna MAB. A ver si puedo. Cuando deje ya de subir de niveles y todo eso. Tengo ya todas las armas, ya empezaré a intentar sacarme las MOAs. Porque bueno, sé que me puedo sacar la MOA. No es imposible. De aquí, una vez en 130, no sé cómo coño se lo sacan. La verdad, yo creo que era un paquete o algo. Bueno, hay una triple baja, casi cuatro. Me faltó cargador. Yo me llevaba cargadores grandes. Tiene las 630 aquí. Aquí en Hard Hat a mí no me gusta mucho. Porque hay mucho edificio y todo eso. Y ya tienes que ser bueno controlando las C-130 para no fallar los tiros y todo eso. Pero bueno. Y aquí se va a acabar ya la partida. Perdemos finalmente. Así que like y favoritos. Y adiós.